mecanismo de detonación de una bomba, obra de la misma persona. Debió de estar reuniendo suministros durante bastante tiempo. Ahí está. Qué cerca. Tengo que encontrar una manera de entrar. Cuando casi se había terminado el uranio, temí que concluyera nuestra operación. Pero al ir a sellar el pozo, intervino el destino. Encontramos una sala, medio destruida por un derrumbamiento, pero sin duda creada por el hombre. Los artefactos en su interior tenían casi 1000 años y se encontraban intactos desde que se sellara la tumba. Redoblamos nuestros esfuerzos. En vez de la minería, ahora los trabajadores se dedican a buscar y recoger los artefactos. Los nativos del valle, quebrada su resistencia, ahora se quejan de esta nueva tarea, como si no quisieran que se vieran las reliquias. Habrá que tomar medidas antes de que las miradas oscuras se conviertan en algo más. Esas vagonetas, tal vez puedan bloquear el agua. La forma de que se quede bloqueada.
Otro mural. Parece que los trabajadores se acabaron hartando de él. Es un códice antiguo, una argumentación filosófica sobre la virtud de la conciencia. Parece que lo arrastraron fuera. Está todo tan dañado, entre la excavación de aficionados y los derrumbes. Pero esto tiene que estar relacionado con el profeta. Este pozo ya debía existir la primera vez que llegaron hasta aquí. También debería llevar hacia el exterior.
chapas de identificación militares soviéticas comunes. El nombre grabado es Yuri Ravdonikis. En la parte de atrás de la chapa está grabada la palabra convicto. Otra placa soviética. Medalla de la Orden de la Bandera Roja. Otra alta distinción. Pero esta medalla fue destrozada a propósito. Quizá degradasen a su dueño.
una medalla de héroe de la Unión Soviética. Es el título honorario más alto. Se otorgaba por actos de heroísmo. Quizá era uno de los oficiales del Gulag.
aquí arriba todo tipo de artefactos. Casa con la descripción de los soviéticos. Aquí es donde se abrieron paso hacia las ruinas. ¿Algún rastro de los fugitivos? No sé, no veo mucho.
El Ejército Rojo ha descubierto por fin el templo de la bendición del profeta. Han detenido las operaciones y empiezan a saquear las riquezas de nuestros ancestros. Estamos listos. Colaborando con los prisioneros extranjeros, hemos logrado reunir armas y dinamita. Cuando los guardianes estén revueltos, aprovecharemos el caos para rebelarnos. El Ejército Rojo no ha tenido piedad con nosotros, pero lo pagarán con creces. No pararemos hasta que mueran todos los invasores. Solo entonces, el secreto estará a salvo. Estoy metido en un lío bien jodido. He estado husmeando, guardando algunos archivos para uso personal, y he encontrado un hilo de mensajes acerca de mí. Y lo peor es que creo que se suponía que tenía que encontrarlo. El jefe de seguridad sabe que he estado filtrando información, probablemente lo ha sabido todo el tiempo. Por ahora solo están a la expectativa, esperando a ver cuál es mi movimiento final. Ojalá lo tuviera. Voy a morir solo por ser entrometido y estúpido. Ni siquiera creo que este canal sea seguro. Puede que ya lo hayan encontrado. Me estoy volviendo paranoico, pero la Trinidad es grande y está por todas partes. Cuanto más descubro, más me doy cuenta de lo jodido que estoy. Así que allá va. Tenías razón. Espero poder decírtelo en persona. Pequeño pastillero de caballero, con la hoz y el martillo en esmalte. Quedan residuos dentro. Y un olor muy fuerte. Algún tipo de anfetaminas.
¿Estás ahí? Me han acorralado, Lara. Tienes que... ¡Jacob! ¡Mierda! ¡Callaos, joder! ¡Mierda! Ya están dentro. Qué optimista. Sería demasiado fácil. Deja que vea el registro de actividad. Creo que mencionaba la caja de los artefactos más valiosos en esta caja fuerte. Abramos. ¿Quién tiene un soplete? Vale. Bien, escuchad. No toquéis nada. Catalogad cualquier artefacto que veáis. ¿Todo esto ha salido de la mina? Sí. Los últimos informes señalan que pararon las operaciones nada más encontrar el lugar. El alzamiento vino justo después, en la confusión. Esto es antiguo. La escritura no es rusa. ¿Se sabe de dónde viene? Es parte griego, es parte... Cuidado, solo los goles.
Tengo confirmación visual. ¡Matadla! Sí, señor. Dispersaos, la tenemos rodeada. ¡Está recargando! ¡Disparadla! Acabemos con esto. ¡La tengo! ¡Estás sin munición, chaval! Nos estamos acostumbrando a salvarnos mutuamente. Gracias. Me alegro de que estés bien. ¿Ese es el acceso? Sí. Habrá más de ellos dentro. No tienes por qué hacer esto. No te librarás de mí tan fácilmente. Aún necesito respuestas. Entonces no hay tiempo que perder. Por este canal atravesaremos la montaña. Mi pueblo usaba estos recorridos hasta que llegaron los soviéticos. Y comenzaron a cavar. ¿Qué encontraron aquí? Lo suficiente para despertar su curiosidad. Usaban máquinas y explosivos para cavar más profundamente, lo que provocó muchos daños. Muchos de los caminos antiguos se derrumbaron, pero ya es seguro. Bueno, antes lo era. Eso no suena nada bien. La Trinidad ha debido de encontrar el viejo equipo de minería. Intentan terminar lo que comenzaron los soviéticos. ¿Y no hay otro sitio por el que pasar? Pues me temo que no. Ya no. Esto complica las cosas. Van a tirar abajo todo este lugar. Los soviéticos destruyeron muchos de los caminos antiguos. Esas máquinas no eran muy delicadas. Tendremos que pasar sigilosamente. Sí, pero tenemos que darnos prisa. Si derriban el túnel, quedaremos atrapados. ¡Corre! ¡Jacob! ¡Encuentra a Sofía! ¡Dile que la Trinidad está aquí! Jacob, ¿estás ahí? ¿Me oyes? Esto pinta mal. Igual logramos que funcione el ascensor. Seguro que arriba hay una salida. ¡Espera! Creo que puedo.
Vale, vale. ¿Puedo suministrar con...? ¿Ahora qué? Esto podría ser útil. Ahí es donde tengo que llegar. Por favor, acusen el recibo de estos comunicados tan pronto como sea posible. No hemos recibido ninguna orden desde el descubrimiento de las ruinas. Continúa el examen de los artefactos y los pergaminos recuperados en el lugar. Por imposible que parezca, creemos haber descubierto las ruinas de la legendaria ciudad de Kitez. También hay numerosas referencias a algún tipo de figura mesiánica. Si mis interpretaciones de los textos son correctas, se trataba de un profeta que escapó de Bizancio en algún momento del siglo X. Las inscripciones dicen que llevaba consigo un artefacto de gran poder. De momento, las operaciones de minería han sido suspendidas. Mi objetivo es encontrar la verdad que se esconde tras este misterioso profeta.
parte de la ciudad perdida. Tenemos maquinaria pesada dentro de la cueva principal y nos proponemos acceder a una especie de templo, aunque para ello tengamos que echar abajo sus puertas. Aunque ya se han recuperado y clasificado cientos de artefactos, dos grupos de guardias han desaparecido en las minas. Me he encargado personalmente de interrogar a los prisioneros nativos, que dicen no saber nada del paradero de los guardias perdidos. Y aunque los hemos castigado con dureza, temo que estén a punto de rebelarse. Este mural muestra al profeta predicando en Constantinopla. Separados de nuevo. Solo espero que Jacob siga vivo. No sé exactamente dónde estoy. Es algo que se está convirtiendo en una especie de hábito. Estoy luchando por sobrevivir. Y aunque parezca extraño, tengo esperanzas. A mi alrededor hay unas ruinas increíbles. Esto debe formar parte de la ciudad perdida del profeta. ¿Cuánto habrá de cierto en todo esto? ¿Será verdad que la fuente divina está aquí?
Vamos a derribar la puerta. Parece que Ana tenía razón con la ciudad perdida. La fuente tiene que estar por aquí. Ese muro lo levantaron con prisa. Siento el aire que entra desde el otro lado. A ver si logro atravesarlo. Puede que sea otra forma de salir. No sé si va a poder ser. Camaradas, exijo que respondan a mis comunicados. Nos encontramos en extrema necesidad de suministros y refuerzos. Se está produciendo una revuelta y los prisioneros ahora controlan la excavación y las instalaciones que la rodean. Como respuesta, he ordenado ejecuciones en masa de los prisioneros nativos. Con suerte, los rebeldes depondrán sus armas y se rendirán para salvar a sus compatriotas.